¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. Gran matriarca Tirsa, ¿qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, no, no. Levántate. Ya casi es la hora. Claro que sí. Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado 6 meses desde que te la confiamos? Pero somos parias. Tú lo elegiste y ella, bueno. Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. ¡Ya! Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloy! Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás terca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis. Que la criaras, pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. ¿Y tú? Bendecir su nombre como si fuera un honor. Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Sin consultárnoslo. Llevas todo. Estoy aquí. Y allá donde vayas, voy a seguirte.
¡Aloy! ¡Aloy! ¡Anda! Mira cuántas vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. Bien hecho, eres un buen chico. Niños, venid conmigo. Es una paria. Evitémosla. Ahí. Oh, vamos. Aquí. Parece estrecho, pero puedo pasar. Deben de ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos. Rost dijo que nunca entrara en lugares así. Pero no puedo encontrar una salida. Hay algo ahí delante. ¿Qué es eso? ¿Alguien muerto?
Ahí hay algo que brilla. Una puerta metálica, cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. ¿Cómo la abro? Más luces. Una forma. Parece que está conectada a la puerta. Cambiado de color. Puerta cambiado de color. Funciona. Directora Evans, tráfico urgente USRC, cifrado cuarzo negro. He redirigido el mensaje a su cuadro holográfico para que lo visualice.
tiene un dispositivo como el de... ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! Otra. Ponlo otra vez. No puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. ¡Feliz año nuevo, querido diario! ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo. Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez, pero... parece un error que no quiere repetir. Por favor, ¿registrar nuestros pensamientos para la posteridad? Buena idea, directora Evans. Lo he hecho ya bastante por la posteridad. ¿Iba a estar aquí, así, a ser por la posteridad? Se acabó la posteridad. Por mí puede irse.
Ruega por nosotros. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra deuda, o sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo, y estas medicinas que nos dio Chana son increíbles. Vale, desde el principio, chicos. Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué les pasó? La tierra pronto se derretirá como la nieve. El sol dejará de brillar. Pero Dios, que me llamó. Lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara, lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre seré. Ruega por nosotros. ¡Me ha encontrado! ¡Rost, me ha encontrado! ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bendita sea la madre. Ven, niña, coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. ¡Vamos! Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy, esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy, a casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. ¿Qué significan? Coge.
barco? Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus...